compromiso cumplido, destacó la directora general del Colegio de Bachilleres en Michoacán, Silvia Mendoza Valenzuela, al inaugurar dos aulas y sanitarios en el plantel Nuevo Urecho. Que es un compromiso que el gobernador había contraído, el maestro Leonel Godoy, y que hoy a su servidora le toca venir aquí a hacer la entrega de las aulas y decir que él ha cumplido su compromiso tal como lo hiciera aquí ante toda la comunidad del plantel. Cabe señalar que en esta ocasión los asistentes al evento inaugural reconocieron el trabajo e impulso que el gobierno de Leonel Godoy ha dado a la educación. Pues no nos da más que un gran gusto, una gran satisfacción el que ahora la servidora acuda a los planteles y empecemos a notar que ya los centros educativos están instalando sus computadoras, sus escritorios, sus butacas, todo lo que nos han solicitado. Así, tras el corte de listón inaugural, Antonio Arriaga, alcalde de Nuevo Urecho, señaló. Para mí pues, es un gran orgullo entregar estas aulas con apoyo del gobernador. Yo quisiera que por medio de esto, con el apoyo de todo el gobierno, pues no se quedara ningún joven sin estudiar. De tal forma, el edil y la titular del COBAEM, acompañados del personal docente, realizaron un recorrido por las instalaciones del plantel del Colegio de Bachilleres de Nuevo Urecho. Finalmente, en entrevista, Silvia Mendoza Valenzuela dijo: somos una institución con un bachillerato que permite que cada inclinación vocacional que los jóvenes tengan, nosotros les podemos atender y ofrecer por el tipo de plan de estudio que manejamos. Agregó: contamos con un centro de educación virtual en donde nuestra matrícula se incrementa cada vez más, tenemos más de 1.500 jóvenes ahí. Y bueno, muy pronto estaremos anunciando seguramente una modalidad nueva en el Colegio de Bachilleres. Y concluyó: así es que nos sentimos muy contentos en todo el estado de ser la institución de preferencia en el Colegio de Bachilleres, ya que nuestra cobertura va al 69.02%. Y esto habla de que somos los primeros y queremos ser los primeros y los mejores en el servicio y sobre todo en un servicio de calidad. Reportó para el Regional Digital Luis Antonio Ramos Arredondo.